Los colores del agua. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Siempre buscamos nuevas fronteras para explorar, nuevos mundos que conquistar. Tras siglos de expediciones y aventuras, podría parecer que sobre la faz de la Tierra no queda ya nada por descubrir. Y sin embargo, aún existen rincones a los que no hemos llegado, sobre los que no hemos posado nuestra vista ni posado nuestros pies. Los océanos albergan algunos de esos lugares. Son mundos casi desconocidos, atestados de vida unos y aparentemente vacíos otros. Mundos que, a medida que los investigadores se sumergen en ellos, se nos muestran llenos de contrastes. El mar esconde en sus aguas un antiguo tesoro. Un tesoro de infinitas joyas con colores y formas inimaginables. Son los arrecifes de coral. Un ecosistema de un valor muy especial que acapara una enorme variedad de joyas vivas. Estas maravillas submarinas son bastante exigentes a la hora de establecerse. No viven en cualquier lugar. Los arrecifes de coral se extienden por distintos puntos del planeta, pero exigen unas condiciones muy estrictas para crecer. Solo los mares cálidos cumplen los requisitos impuestos por los corales. Lo más importante para ellos es que la temperatura nunca sea inferior a los 18 grados y menguan si las temperaturas oscilan más de 3 grados. Por lo demás, se conforman con poco. Tan solo necesitan aguas transparentes y limpias con buena iluminación. De hecho, los arrecifes crecen y proliferan en los mares pobres en nutrientes, donde no llegan las aguas turbias de los ríos o las corrientes de los profundos océanos. Esa forma de vida tan estricta de los corales es necesaria para mantener saludables a las algas que viven con ellos. Las algas de los corales viven en los tejidos de los pólipos y bajo su esqueleto calcáreo.
Entre las algas y los pólipos existe una intensa relación de amistad, de simbiosis. Los pólipos dan cobijo, protección y alimentos necesarios para las plantas. Las algas, a cambio, les aportan colorido, oxígeno y algunos elementos imprescindibles para construir su enorme esqueleto. De esta relación entre las algas y los pólipos surgen las extraordinarias ciudades de coral, más conocidas como arrecifes coralinos. Pero, ¿qué son realmente los arrecifes de coral? ¿Y quién los edifica? Sus constructores son miles de millones de pequeños arquitectos. Esos arquitectos diminutos y geniales son los pólipos, unos animales invertebrados que unen sus fuerzas para formar una estructura defensiva en la que vivir. Cada pequeño pólipo tiene aspecto de flor, con los tentáculos rodeando la boca. Sus cuerpos tienen la capacidad de coger el calcio disuelto en el mar y cimentarlo en torno suyo. Así construyen estructuras rígidas y duras que cada año crecen cerca de un centímetro, formando poco a poco los arrecifes de coral. En torno a un arrecife se acumula la vida formando un alucinante reino acuático de diversidad en donde todos los seres parecen estar relacionados de alguna manera. Se cree que al menos 500.000 de especies pueblan los arrecifes coralinos de todo el mundo. Enorme variedad de corales se unen peces, moluscos, esponjas, crustáceos y una infinidad de pequeños seres. Pero ante todo, los corales son un refugio y un lugar donde buscar alimento. En los arrecifes existe una fuerte competencia por la comida, pero también por el espacio.
Además, los depredadores son frecuentes y llegan atraídos por la variedad de comida que pueden encontrar. Por eso, defenderse o pasar desapercibidos es la mejor manera de sobrevivir aquí. En los arrecifes vive una comunidad de seres que se caracterizan por tener espinas, toxinas, venenos, formas corporales extrañas, colores muy llamativos o formas y colores para pasar desapercibidos. Hay peces que jamás se alejan unos metros de los corales e incluso otros, como los peces payaso, que viven inmersos en un baño urticante de anémonas. Las anémonas tienen unas glándulas que inyectan un veneno paralizador que las protege de los depredadores y les permite cazar pequeños animales. La piel de los peces payaso segrega una sustancia que inhibe la descarga del veneno de las anémonas y les permite vivir sumergidos entre sus tentáculos a resguardo de cualquier peligro. El arrecife brinda protección y hogar a una enorme diversidad de peces. Muchos de ellos se resguardan en las grutas del arrecife o bajo los propios corales. Muchos de sus diseños pretenden servir como advertencia para delimitar el territorio, porque en los corales se establece una enorme competencia por el espacio. Cada animal se convierte en su propio estandarte, en una especie de pez anuncio que indica a los demás que entran en un territorio que ya tiene dueño. Las gigantescas ciudades sumergidas de coral suelen mostrar una clara distribución como si fuesen barrios.
En cada ambiente suelen vivir distintos habitantes. Los sectores del arrecife situados frente al mar están expuestos al continuo embate de las olas. A sus pies se acumulan montones de corales muertos. Más adentro, las hendiduras del arrecife permiten pasar el agua hasta zonas más calmosas. En estas franjas se disponen varias comunidades. Las algas ocupan los lugares de corrientes fuertes. Ellas son capaces de resistir el trajín del oleaje y absorber parte de su energía. Las anémonas y los grandes corales predominan en las aguas tranquilas y poco profundas. Aquí vive un sinfín de especies que buscan tranquilidad. Los corales son tan duros como el hormigón. Pero a pesar de eso, hay muchos animales que disponen de mandíbulas y picos capaces de roerlo y destruirlo poco a poco. Todos buscan las algas que se refugian en el esqueleto coralino. Las tortugas marinas son visitantes asiduos de estos lugares. Su durísimo pico córneo les permite arrancar la parte superficial del coral y pastar sus algas. Pero el arrecife también les sirve como lugar de aseo. Para limpiarse, buscan rincones angostos en los que frotan el caparazón para quitarse las algas y los parásitos que se enganchan a él. Una sesión dejará su coraza como nueva. El arrecife ofrece oportunidades para todos, y algunos seres tienen oficios realmente curiosos.
Estas gambas se dedican a la limpieza de la dentadura de una morena. Si quisiera, podría engullir a su limpiador de un solo bocado, pero a la larga saldría perdiendo, sin nadie que le cuide la boca y sus afilados dientes. Los arrecifes coralinos son un lugar muy complejo. Es una ciudad mágica con una doble vida. De día, las algas funcionan a pleno rendimiento, realizando la función clorofílica y creando alimento. A pleno sol, los cardúmenes de peces pacen algas o comen residuos generados en el arrecife. Abajo, en lo más tranquilo y oscuro, reposa un grupo de tiburones que parece dormitar. Durante el día, los tiburones de arrecife permanecen estáticos en el fondo. Vistos así, parecen seres inofensivos. De noche, los pólipos toman el relevo y entran en plena actividad. Los corales, que parecían esqueletos desnudos, se cubren de sus discretos moradores. Cada pólipo despliega sus tentáculos y los agita activamente para capturar las partículas que flotan en las corrientes. Es un baile extraño e hipnótico que ejecutan al compás del oleaje. Pero la noche también cuenta con otros noctámbulos. Entre las rendijas salen peces que esperan a la oscuridad para sentirse más seguros. Sin embargo, también es el momento de los tiburones de arrecife.
Aprovechan la noche para cazar a sus presas. Con frecuencia forman grupos que rebuscan meticulosamente en cada rincón del arrecife. Pocos animales escapan a su obstinada batida. No están a salvo peces, pulpos ni las espinosas langostas. Cuando amanece, el reino del coral resplandece de nuevo. Es aquí donde vive la cuarta parte de todas las especies marinas que conocemos. Es un excepcional tesoro acuático que constituye uno de los lugares más ricos y desconocidos del planeta. Comparado con este mundo coralino rebosante de vida, el mar abierto, el otro gran desconocido, parece vacío. Pero se trata de una ilusión, de una sensación equívoca. Porque el gran azul, el ecosistema más extenso e inabarcable del planeta, alberga una vida extraordinaria. Los marineros aman y temen al gran azul. Para ellos es un lugar de vida y de muerte. Lo miran con respeto y desconfianza, y tienen sus motivos. Las aguas infinitas de los océanos guardan el destino de muchos navegantes que desaparecieron sin dejar rastro, uniéndose a los misterios del gran azul. Es allí, en las entrañas de los océanos, donde surgieron las primeras plantas y los primitivos animales. El mar fue el primer hogar de la vida. Por eso parece lógico pensar que en los mares y los océanos es donde habitan los seres más diversos, donde la vida es más abundante y los ecosistemas son más variados. Y en gran medida es así. En los límites de los océanos cabe de todo. Por un lado, los hielos polares, con su corte de animales bien abrigados.
pingüinos, ballenas o elefantes marinos forman parte de una fauna diversa y sorprendente, acostumbrada a las aguas gélidas. Los mares tropicales albergan numerosísimas poblaciones de aves, y en sus playas nacen la mayor parte de las tortugas marinas del mundo. Cerca del Ecuador, los corales forman el ecosistema más complejo de todo el planeta y al mismo tiempo son la máxima expresión de la biodiversidad. Los suelos marinos no son una excepción. Cada rincón, cada palmo de suelo nos reserva una sorpresa. El resultado es la variedad, la riqueza global de los océanos. Sin embargo, existe un ecosistema marino que es sencillamente inabarcable. Se trata del Gran Azul, el mar abierto, la gran masa de agua del planeta. Un lugar sin referencias donde el horizonte solo es de agua y cielo. El agua de los océanos cubre el 71% de la superficie terrestre, con una profundidad media cercana a los 4.000 metros. En total, contienen el 97% del agua del planeta. A pesar de la cantidad y diversidad de vida que albergan los océanos, gran parte de su superficie y de sus aguas profundas son auténticos desiertos. Las aguas abiertas son el ecosistema más grande del mundo, el menos poblado y solitario, y también uno de los más desconocidos. El Gran Azul es conocido por los biólogos como el ecosistema pelágico y cuenta con una fauna que vive en eterno viaje o a la deriva, alejada de los continentes. Su mundo solo es de agua. Entre la fauna pelágica se cuentan algunos de los animales más viajeros del planeta. Los océanos esconden rutas invisibles trazadas por las ballenas a lo largo de los siglos. Muchas especies de ballenas pasan su vida viajando, como estas ballenas francas australes, que por unos meses habitan las aguas de la Patagonia. Durante el verano polar se acercan a los mares fríos en busca de comida, pero nadan miles de kilómetros para aparearse y para parir a sus crías en aguas más cálidas. La mitad de su vida es un largo viaje a través de la nada líquida. Las tortugas marinas llevan surcando los océanos mucho más tiempo. Hace cerca de 200 millones de años, comenzaron su singladura marina y aún siguen la travesía.
estos quelonios solo se acercan a tierra firme para enterrar sus huevos. El resto del tiempo lo pasan nadando y recorriendo miles y miles de kilómetros de agua. Las migraciones son importantes en el ciclo vital de las tortugas, que suelen utilizar las grandes corrientes oceánicas para desplazarse. Cada población tiene sus propias rutas migratorias que conectan las zonas de alimentación con los territorios de cría. Los viajes migratorios pueden durar varios años y en su transcurso recorren enormes distancias. La tortuga carey, la especie de gustos más tropicales de las 8 tortugas marinas, es la menos viajera, ya que suelen alimentarse en los arrecifes de coral que solo crecen en los mares más cálidos del planeta. Aún así, los seguimientos por satélite desvelaron que, con mucha frecuencia, exploran cientos de kilómetros buscando comida a lo largo del océano. El mar se agita continuamente, olas, mareas, corrientes, tempestades. Los organismos marinos deben desplazarse para sobrevivir. Algunos flotan a merced de las olas y las corrientes. Otros nadan activamente recorriendo grandes distancias. Y otros suben y bajan todos los días entre las profundidades y la superficie. Entre todos ellos hay lazos y relaciones que se entremezclan en el agua agitada de los mares. Por ejemplo, las medusas son una fuente de alimento importante para algunas tortugas. Estos seres etéreos son muy antiguos. Se han encontrado fósiles datados hace más de 300 millones de años y, en esencia, no han cambiado en todo este tiempo. Es verdad que son primitivos, pero al mismo tiempo representan un modelo de éxito. Sencillas y eficaces, su cuerpo es agua en un 98%. El plancton marino es el origen de toda la cadena vital de los océanos. Plantas y animales microscópicos forman un caldo que se mece con el vaivén del oleaje y se mueve empujado por las corrientes. Algunos de los seres más grandes de los océanos, e incluso del planeta, se alimentan de los diminutos organismos que forman el plancton. Las mantarrayas, emparentadas con los tiburones, pueden llegar a medir más de 8 metros de envergadura y pesar cerca de tonelada y media. Además, cuentan con uno de los cerebros más grandes de todos los peces. Estos enormes peces, que parecen volar en las aguas infinitas del océano, se encuentran en las aguas cálidas del planeta. A pesar de su gran tamaño, su dieta se basa en el plancton y en pequeños peces que, muchas veces, capturan nadando cerca de la superficie. La boca permanece abierta de par en par en el extremo del cuerpo, flanqueada por dos lóbulos con aspecto de cuerno. Su anatomía es una adaptación muy eficaz para flotar y desplazarse sin grandes esfuerzos.
Vivir en el mar abierto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí es importante no hundirse, lo que significa apañárselas para flotar y moverse en las corrientes. Aquel que no sea capaz de afrontar este reto acabará en la zona abisal, fría y oscura. Muchos animales nunca se posarán en el fondo, y los que se sumergen demasiado es fácil que acaben en el estómago de los cazadores abisales. Algunos tiburones, existen más de 350 especies, muestran un cuerpo perfectamente acondicionado a los ambientes pelágicos. Son perfectos nadadores, de formas hidrodinámicas, que se desplazan con soltura y velocidad, gastando muy poca energía. Los tiburones martillo tienen una forma extravagante, con su extraña cabeza aplastada y los ojos situados en ambos extremos. Sin embargo, los biólogos creen que se trata de una magnífica adaptación a la vida en el Gran Azul. Por un lado, los movimientos oscilantes de la cabeza, con los ojos colocados estratégicamente, les aportan una visión muy amplia de su entorno. Por otro lado, la forma aplastada de la cabeza y las aletas pectorales les permiten controlar sus movimientos en el agua, dotándoles de estabilidad y una gran exactitud en los lances cinegéticos. Los tiburones martillo son los tiburones más gregarios que se conocen, aunque no se sabe cuál es la razón que les empuja a congregarse en grupos de cientos de individuos. Se piensa que existen pautas relacionadas con las migraciones o la reproducción. La mayor parte de la vida marina se concentra cerca de las costas y cerca de la plataforma continental, por encima de los 200 metros de profundidad. Las islas situadas en medio de los océanos son un lugar muy apetecido por una fauna marina muy variada que encuentra las ventajas de la cercanía de las costas, pero también la del Gran Azul. Los calderones o ballenas piloto suelen frecuentar estos lugares. El nombre común, calderón, se refiere a la forma de caldero de la cabeza, provocado por el notable abombamiento de la frente. El otro apelativo,
ballena piloto, hace referencia a la creencia de que una de ellas hace de guía o piloto del grupo. Lo cierto es que suelen formar grupos extensos con fuertes lazos familiares. A pesar de su nombre popular, no se trata de ballenas, sino de auténticos delfines de gran tamaño. Mientras descansan, suelen nadar cerca de la superficie, en formaciones abiertas y relajadas, donde madres e hijos siempre van juntos, ya que las crías maman durante sus dos primeros años de vida. Se alimentan de peces y calamares que pescan en rápidas inmersiones a más de medio kilómetro de profundidad. En el momento de sumergirse para cazar, los calderones se unen en grupos compactos para bajar juntos a las zonas abisales. En los mares abiertos ricos en alimento y las zonas pelágicas cercanas a las costas, son frecuentes los grandes bancos de peces. Estas aglomeraciones de peces de una misma especie resultan habituales. Pequeños peces como los boquerones o las sardinas se agrupan por decenas de miles formando cardúmenes que recorren el océano en busca de plancton. Especies mayores como los jureles, con una dieta depredadora, también forman grandes bancos durante el día cuando son más vulnerables. Un solo pez es una presa fácil de localizar y capturar. Sin embargo, un cardumen con miles de individuos que se mueven a la vez crea una gran confusión en el atacante y las posibilidades de sobrevivir son mucho más elevadas. Los peces que nadan en estas formaciones tienen la capacidad de sincronizar sus movimientos a gran velocidad y realizar maniobras de distracción muy complicadas que aturden a los depredadores. Su supervivencia depende de ello. Cazadores y presas forman parte del drama cotidiano de los océanos. Un lugar inabarcable que todavía oculta sorpresas. Aún hoy, después de siglos de expediciones y estudios, el Gran Azul es el lugar más desconocido del planeta. La comunidad científica calcula que se necesitan entre 3 y 10 siglos de intenso trabajo para hacer un inventario de todas las especies marinas.
Mientras tanto, el corazón de los océanos seguirá guardando muchos de sus secretos.